Sí, venimos trabajando obviamente fuerte en todo lo que fue la pretemporada, disputando algunos partidos de preparación, pero obviamente no son igual que la competencia. Así que bueno, con ganas de que comience y bueno, meter una gran semana para tratar de arrancar con el pie derecho. Hace especial ilusión empezar la temporada en casa. Sí, obviamente. Ya tuvimos una muestra el otro día en el derbi de presentación. Que obviamente nos genera algo extra el hecho de jugar en casa. Espero que bueno, que se pueda generar otra vez la misma química que se había generado el año pasado con la gente y poder luchar todos juntos, que obviamente es mucho más fácil. ¿Cómo de importante es empezar bien en estos primeros partidos, estas primeras jornadas, para hacer ahí también un buen colchón de puntos? Y entiendo que a nivel de confianza también es importante para vosotros. Sí, a ver, siempre ganar es importantísimo, más en casa creo que tenemos que tratar de generar sobre todo eso, de que vengan a casa a sufrir, a tratar de que el rival la pase mal. Y bueno, empezamos con esa ilusión. El año pasado no nos tocó empezar ganando, después terminamos haciendo un torneo bueno. El torneo es muy largo, pero obviamente que si podés arrancar con el pie derecho y en tu cancha. Se hace to todavía más fácil para generar esa confianza y que el equipo vaya agarrando esa identidad que estamos buscando. La verdad que bien, hemos trabajado muy duro desde el comienzo, tratando de tomar las ideas del nuevo míster con un cambio de idea, de juego, así que tratando de ir agarrando los conceptos y tratando de ir corrigiendo las cosas que nos va proponiendo. Pero bueno, se ha generado un gran clima en todo lo que fue la pretemporada y sin duda que estamos en ese proceso de crecimiento que tenemos que tratar de ir reivindicándolo y reafirmando partido a partido. Bueno, Damián, precisamente de ese cambio de ciclo se fueron unos jugadores, entraron otros nuevos. En tu posición especialmente ha venido gente como Luis Muñoz, también han intentado romper esa barrera de la cantera, pues chicos como Johnny Oyaka. ¿Qué puedes decir de esto, de tus competidores internos y compañeros? Bueno, obviamente con eso que nombraste, con Mikel, que ya también estaba del año pasado, creo que hay una competencia interna muy linda. Los chicos que nombraste ya no son chicos, ya están para jugar, pueden hacerlo en cualquier momento. Es más, el míster ha ido rotando a lo largo de toda la pretemporada y la idea es que uno haga mejor al otro. Entonces, partiendo desde esa base y generando una gran competencia interna, creo que en la posición la hay. Nada, iremos creciendo todo y nos haremos mejor los unos a los otros. Ya mucho, esta es tu segunda temporada aquí en Cartagena. Tienes un peso grande encima de tus hombros por tu forma de ser, sobre todo en el vestuario y también en el césped, se te nota. Y tienes ya 36 años, ¿cómo afrontas ya a nivel más personal esta temporada? Con la misma ilusión de siempre y tomándolo día a día, semana a semana y partido a partido. Trato de entrenar siempre al 100, tratar de prepararme para generarle esa incomodidad al entrenador y que se dé cuenta que uno está preparado siempre para poder hacerlo. Así que nada, trataremos de seguir en esa línea, trabajando, metiéndole para adelante y obviamente con muchísima ilusión de tener un gran año. Has hablado de ese proceso de crecimiento en el que se encuentra el equipo. No sé si precisamente todavía tenéis mucho margen de mejora. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que hace un mes y poco que estamos trabajando, donde tenés que trabajar también en el medio todo lo físico que te da nafta después para el resto del año. Entonces, tiempo concreto de trabajo tampoco ha sido una locura lo que tuvimos con Víctor, pero sí, él siempre trata de ir incorporando conceptos todo el tiempo, en video, en cancha, trabajando, corrigiendo, viendo imágenes de los juegos, viendo imágenes de los entrenamientos, entonces eso acelera un poco ese proceso, pero como equipo claramente iremos tomando esa identidad, viendo los lugares donde nos sentimos fuertes, los lugares donde por ahí podemos llegar a tener más debilidad y tratar de poder juntarnos y hacernos fuertes en esos momentos, pero el grupo trabaja muchísimo y creo que hay mucho margen de poder ir creciendo. ¿El objetivo este año es estar otra vez peleando en esa zona alta de la tabla?
Mirá, el objetivo siempre es pelear lo más arriba posible, eso está claro, y la ambición y el sueño, eso tiene que estar desde el primer día. Después, una competencia súper pareja, creo que hubo un momento en la temporada donde cualquier equipo que ganaba dos partidos seguidos se metía en la zona de playoff y si perdías dos partidos seguidos te metías abajo. Entonces, es muy partido a partido, es un torneo muy psicológico, tenés que llegar entero al final también, que creo que el año pasado nos costó un poco ese último tramo. Así que nada, tenemos la experiencia de lo que hemos vivido y creo que podemos hacer un gran año. La última por mi parte, un mensaje como quieras de largo o corto para la afición a pocos días de este debut. No, obviamente pedirle que se pueda generar ese lazo como se generó el año pasado, ese ida y vuelta con la afición, con cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. Que siempre entre todos juntos es muchísimo más fácil. Así que de parte nuestra trataremos de entregarnos al 100 adentro del campo y esperamos que nos acompañen a todos lados como lo hicieron el año pasado.